Bienvenidos de nuevo a otro video. Hoy les voy a estar haciendo un nuevo vlog. I'm actually running late y aquí ando empezando mi vlog, so I won't take up too much time, pero yes. Pero vamos a ir a dejar a Omerito a la escuela y luego voy a ir al mall. I want to get some new shoes. I've seen two on TikTok that I really like. So voy a ir a ver si los tienen. And yeah, I'm basically going to share with you guys my day. So si están interesados, sigan mirando. So this is what I'm wearing. I look like a freaking bum, but I don't care. I want to be warm. I'm not wearing these Crocs, but these are my house shoes. Pero I just have this like cardigan. I love it. It's so warm. And I'm just wearing this black shirt and black leggings. And then Valentina, así se durmió. Ella quiere andar con vestido todo el día. So I have to put her pants and shirt under because it gets cold here at night. Pero miren, se levantó con vestido. But I'm going to change her really quick because we got to go. And then, yeah, voy a también alistar Omerito. So I'm gonna get her changed really quick first. Yay! Okay, let's change you really quick, okay, mami? Oh, oh. Come on, porque ahí viene Toto. Toto. No, mm-hmm. This. No. You want dress? This. Mami, but vamos a ir afuera y no te puedes poner esto ahorita. Va a decir que niña loca. It's okay. Let me change your shirt really quick. Petita. Gotta change your diaper. Okay, let's go do your hair. Should we do your hair? Vamos a agarrar una liguita de closet. Mami, she's running away from me porque no le gusta que la peine. ¡Mamá! Ya vamos para la escuela de Omerito. Lo vamos a ir a dejar. Acá tengo mis chiquillos atrás. Tina, Homero, say hello. Hello. Hello, baby. Hello, baby. Hello. Hello, mom. Hello. Hello, baby. Hello. Hello, baby. So yeah, we're on our way to school. Are you excited? So cambiamos de planes. Al último, mejor vine a TJ Maxx porque después que dejé el marito me fijé en online si tenían los zapatos que quería. En unos no los venden allí al mall que iba a ir. Y los otros estaban out of stock de mi size. So, I was like, I'm just gonna come to TJ Maxx instead porque ocupo unos calcetines for the gym. I'm looking for some ankle socks. So hopefully aquí puedo hallar esos. And yeah, so we just arrived. So aquí ando en el fitting room y me encontré estos shorts. $11.99. And then, tal vez me llevo estos para el gimnasio. $16.99 y luego estos están un poco transparentes. So no me voy a llevar estos, pero creo que sí me voy a llevar estos que me encantaron. So, también me hallé estos. Creo que me los voy a llevar. Estos cuestan $16.99. Ya llegamos. Shoes off. Okay, let's go in. Cómete tu vitamina. You guys, les he estado dando a mis niños esta vitamina. La compré en Costco. La aman. They always look. Ahorita quiere más, pero pues ya nomás puede comerse una. Pero you guys piensan que es dulce. So si están batallando, les recomiendo esta marca. ¿Está yummy? Mm. Mm.
Okay, all done. Estamos ya en la casa y ahorita les voy a enseñar lo que compré de TJ Maxx. Creo que ya les enseñé en el otro clip, les voy a enseñar qué más agarré. Pero de mientras vamos a comer pizza. Había ordenado pizza ayer y me quedó eso. Valentina va a comer pizza y ahorita yo también voy a comer pizza porque no desayuné nada. So I'm like starving. Pero ahorita les enseño lo que compré. So les voy a enseñar qué compré de TJ Maxx. Estos ya se los había enseñado, los que me midí, que les enseñé. They're from American Eagle. And como les dije, $11.99, you guys. These are probably like $40 originally in American Eagle. And I got them for $11.99. Y estos me encantaron. Traté de ir a buscar color negro. Porque tenía unos similares que me medí, pero no eran el mismo material. Este es como, like, grueso, no es transparente. So, no habían color negro. So, for sure me traje estos. Estos estaban en $16.99. And I'll probably wear them today para el gimnasio. And then, agarré estos calcetines. Quería unos calcetines un poco, like, tall para que me ponga como mis sneakers and then mis... socks, como que para que se vean. And estos me costaron $7.99, you guys. $7.99, son 6. And si hubiera ido a la tienda Finish Line, me hubiera costado lo doble. And then a Merito le compré esta camisita. I think it's so cute para cuando le ponga sus botitas. Like, le planeo poner como un pantalón negro, esto, y sus botitas vaqueras. Y hasta tiene un... tiene un sombrero, so it's gonna look so cute. Homero tiene muchas camisas así similares, so they will be able to match. I think it's gonna be great. Y esta marca siempre tiene camisas bien bonitas. La TF siempre la veo en TJ Maxx, Marshalls, and todas sus camisas son como bien classy, bien bonitas. Y este costó $8.99, you guys. $8.99, so freaking cheap. And then me compré esto because I need to file my nails y un corta uñas porque había comprado uno en no sé dónde lo puse, so I got another pack. And then había estado queriendo como comprar como cadenas. I want to start like looking put together when I go out porque soy bien descuidada y nunca me ando como alistando ni me pongo como what's it called, like jewelry. So, compré este de TJ Maxx que costó $15, pero apenas me estoy dando cuenta que es uno. Yo pensé que eran tres. Creo que es solo uno. And I thought I was like, oh, cute. Like, lo voy a poder separar y ponerme, like, uno o dos. Pero ahora que me estoy dando cuenta, creo que son tres cadenas pegadas. Voy a mirar cómo se miran, si no las voy a regresar porque no sé cómo me siento con tantas cadenas como no estoy en puesta. So, let's see. What in the world? Yeah, son tres. I think it's gonna look pretty with like, cuando me pongo como like dress up shirts, como cuando me pongo blazers and I try to look like classy. Cuando me he visto de señora, you guys. I think this is gonna go cute. I think it looks crazy right now because it's just like a black t-shirt. I don't think it looks that bad now. I don't know. Should I keep it, you guys, or la regreso? No sé. Creo que se va a mirar más bonita cuando... like I'm dressed up. I think I'm gonna keep it. So, como les dije, pensé que eran tres, pero son... digo, pensé que eran like separadas, pero está todo junto. I think I'm gonna keep it. I think it's gonna look cute, yeah, con like tacones, my blazer, my dress up pants. It's gonna look good. Y perdón que sigo mirando acá, es que la cámara del celular está like this way, and then I'm like looking at the screen, so... yeah, I think I'm gonna keep it. So, me acaba de llegar otro paquete. Este es de Amazon.
Había encargado unas cositas, so les voy a enseñar qué compré. Okay, so les voy a enseñar qué compré de Amazon. Voy a empezar con las cositas de Homerito. Homerito has been obsessed con unas letras. He loves letras, but he's been obsessed with these particular letras que ve un video en YouTube. I forget what they're called. And these are actually like para tus Crocs, pero yo sé que él las va a querer usar como para poner su alphabet together. And like, he loves these letters. Tienen como like ojitos, son de caritas. And he's freaking obsessed with this. So I know as soon as he sees these, he's gonna get happy because he loves watching this. Creo que es como un cartoon de alphabet, no sé qué es. También le agarré esta cosita que es, if you guys know Merito, you guys should know by now that he loves alphabet. So le compré esta cosita. He likes drilling. Ve mucho Homero usando el drill. So it's like an actual drill que sirve. Y like le pones en las letras, tiene all the letters and then you put them in the holes and then you drill them in. So I know he's gonna love this. No se lo voy a abrir hasta que llegue. And then me and Homero have been wanting, well, me necessarily I've been wanting this water bottle, but I'll show you first Homero's. I got him this basic water bottle because he doesn't really need he doesn't really need a nice water bottle. I mean, he does, but I don't know. I got him this basic water bottle. It was only $10 on Amazon. He's been coming to the gym with me and he's been in need of a water bottle, so I got him this one. It's super nice and it holds a good amount of water. So I got him this, only $10. And then I got myself one. I already had one, but I always carry my keys, mis llaves, mi celular, en el gimnasio siempre lo tengo como todo desordenado. So siempre ando cargando todo. So miré este en Amazon que es un water bottle con un strap. So es como una bolsa. Y déjale, enseño. So tiene un strap como para colgarlo, para no andar cargando. And I don't like to take gym bags or anything, so like, you see, you guys could just carry it like that. Or si no lo quieren cargar así, lo pueden cargar así. And then aquí es para poner tu celular, which I need because my phone's always just like hanging out there. So para el celular, y si cargas cartera o lo que sea, tus llaves, tus AirPods aquí, and then you have your water bottle. And it actually comes with two. It comes with like este, and then it comes with otro. So whatever you choose, I'm probably gonna stick to this one. I like the straw one better. And then trae su cepillo para limpiar. So this is gonna be like awesome cuando vaya al gym, porque siempre, como les digo, traigo todas mis cosas así nomás y tengo miedo que se me vayan a perder. So I'm glad I got this one. I didn't get Homero. Well, like mine, just because, like, I don't know. I feel like he doesn't really need one because I carry more stuff than him. And then agarré este tripod para mi celular. He estado grabando en mi celular. Ahorita estoy grabando en mi celular porque siento que es más fácil sacar la cámara cuando estoy grabando como en mi celular, que agarra mi cámara y todo eso. So, agarré esta que I have no idea. I have to still set it up, pero me imagino que es así. Whoops. Me imagino que se tiene que poner así, pero ahorita lo pongo. Pero lo que me gusta, ay, le tengo que hallar, que no sé todavía, pero se abre y se hace bien grandota así. I have to ahorita mirar cómo va todo, y luego tiene su control para tomarse fotos o para empezar a grabar. So me urgía un tripod porque nomás tenía un tripod para mi cámara, pero ya no estoy usando mi cámara. So esto va a ser perfecto para estar haciendo mis vlogs. So se puede hacer como un selfie tripod y luego uno así, bien grande.
So yeah, that is what I bought from Amazon. Okay, ay, disculpen el cochinero. I'm gonna lavar mis cobijas, por eso no tendí hoy la cama. But I always tender mi cama, just toco de malas que hoy no. Pero les quiero enseñar el tripod. Este es el que les enseñé que me llegó de Amazon. Tiene un little button para empezar a grabar, para tomar fotos. And let me show you guys. So, es así de chiquito. Solo puedes tener de dos modos. O lo puedes, like, you can make it long. Como tú quieras. I'm gonna keep it like this. And then se abre. Let me see if I can do this with one hand. Probably not. Okay. I got it. Valentina, stop moving the mirror, mommy. Okay, so this is how it goes. So let me try to show you guys. So, ay, disculpen el mess. So you guys see how it's like a little stand now? So this is as high as it goes, but it's still like really long. And también se puede poner el celular así vertical. So let me put you guys back. And otra vez se hace chiquito, and then you can just put it back together. Perdón por mover tanto la cámara, pero I'm still learning how to use it, and it's pretty like you have to be gentle with it. But yeah, nomás les quería enseñar esto. Y ya me voy por Homerito porque ya es hora. So, let's go pick up Homerito. Ready? Mommy! Let's take off our backpacks. Can we take off our backpack? Oh, that's trash. Yucky, that's trash. Trash, trash, trash. Ready? Let's play. It's okay, we're going home now. Yo tengo las letras, se las voy a dar a Homerito. A ver si les hace caso, because he's in the tablet. Look. The glow tray. Today, look what mommy got you. We are going to learn the alphabet. Look, the letters B and C are fixing the bridge. Wow, mommy got you alphabet letters. Hi, Max. I am B and alphabet. Yeah, alphabet letters. Do you need help? Help. Help? Help. Okay. Oh, you got it. Let's put them right here on the table. Right here. Let's put them on the table. Wow. Good job. A. 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 We at the gym. Let's get it. Y Valentina ya sabe que llegamos. Bueno, Merito. Ajá. Do you have fun in the gym? Oh, mami. Did Homerito have fun is the question. Con la tablet. So, ya vamos a cenar después del gym. Un buen plato. We're hungry. No cenamos antes de ir, so we gotta eat after. Come, mami. So, vamos a comer carne con chile rojo. Carne de puerco. Carne de puerco de chile rojo. Frijoles, arroz y aguacate. En una coca para que... Para que amarre. Para recuperar las calorías. Yo a la mitad nomás. Pero tengo que comer la otra. Hi guys, apenas me estoy dando cuenta que nunca me despedí del vlog, so quería hacer un quick little outro para poderle subir este video ahorita. De hecho lo estoy editando, I'm just like waiting to upload this clip. Pero espero que les haya gustado este video, espero poderles compartir muchos más. And yeah, muchas gracias por mirar.